Amigos, estamos de visita, vinimos a ver nuevamente a doña Isolina Silva. La visitamos cuando los señores Varela, hace 2 años ya que estuvimos con ella, y bueno, tuvimos una linda charla y hablamos con sus hijos y nos permitieron venir un ratito a visitarla. Es como una visita, le vinimos a hacer una visita de vecino, ¿vio? Como cuando se visitaban en campaña, ¿verdad? ¿Tenían muchos vecinos cuando estaban en las chacras y eso? Por trabajábamos, trabajaba en el hotel Nascamendi. Ah, ahí trabajó en el hotel. Sí. ¿Y cuánta gente conocía que llegaba todos los días, sí, verdad? Sí, ahí trabajaba y lavaba para el hotel Nascamendi. Venía gente en el tren, ¿verdad? Mucha gente en el tren venía ahí. Sí. Venía mucha gente. Cuando llegaba la gente del tren, le daban una habitación y después tenía que arreglar todo. Sí, andaban por ¿Se acuerda de algo por allá de esa época, de ese trabajo? Pues, ¿y de la campaña se acuerda de algo? ¿En la campaña? Sí, ¿qué hacían en campaña? Trabajábamos, plantábamos boniato. Opa. Cortábamos girasol, cortábamos maíz. Y así, todo. Todo eso. Trabajó en una ordeñada. ¿Ah, sí? ¿Era buena en eso de ordeñar muchas vacas por día? Sí, sí, había. Yo trabajaba en una casa de familia, pero tenía que ordeñar, tenía que picar leña, tenía que hacer toda la tarde. Pero qué bueno, ¿no? ¿Y ahora cómo se siente? Bien. Vamos a decirle a la gente que tiene 94 años, ¿verdad? Que habíamos quedado en eso, ¿no? No vamos a decir que tiene 108, ¿verdad? Sí. Dijimos que tiene 94, ¿está? Señores, ella tiene 94 años, ¿entienden? Bueno, no tiene 108, ¿no? ¿Se siente bien ahora? ¿Se siente bien? Sí, abuelo, me siento bien. Nada más que lo vamos a mostrar. Que la vejez que tengo. Seguro. Y yo sé que usted inventó algo estos días acá, que está con su hijo. Inventó algo para ponerse en los pies para no estar quieta. ¿Puede ser? Sí. ¿Qué inventó? ¿Qué pone en el pie para mover el pie mientras está sentada? ¿Trabajamos? Sí. Bueno, ¿sabes dónde trabajé mucho? Sí, ¿dónde? Mucho tiempo. En el Rogelio de León. Con doña María del León, con la madre de Eugenio. Sí, ahí. Y hace algunos añitos ya de eso, ¿no? Sí, sí, ahí. Pero muy bien. ¿Y después? Bueno, ¿y cómo era esa familia? ¿Era muy grande? Era muy buena. Sí. Y después trabajé en el sopor, en el antaño sopor. Ahí está. ¿Se acuerda de todo eso? Sí, sí. Te hacía la baúa, mamá. Para todo. A la madre de Selmar. Ah, sí, Selmar, ¿cómo? La doña chica. Muy bien. Yo le pregunto, a ver si me escucha bien. ¿Usted qué inventó estos días para mover los pies acá en su casa? ¿Una botella puede ser? Siempre, a ver cómo funciona. Siempre eso. Trabajamos. A ver cómo funciona. Acá la botella de hacerla. ¿Eh? La botella. ¿Eh? La botella de hacer. Ah, de hacer la gimnasia. Para mover los pies. Pero qué bien invento, ¿no? Y con eso mueve las dos pies. Perfecto. Claro, y mantiene la rodilla en movimiento. Pero muy bien. ¿Y eso fue idea de ella? Sí, yo porque me estoy la verdad, qué un lujo, ¿no? Bueno, muy bien, Isolina. Estamos tomando esa imagen porque muchas personas mayores tendrían que ver lo que está diciendo doña Isolina ahora con 108 añitos. Maravilloso, 108 añitos. Muy bien. Y eso cuando usted hace eso, la mantiene las rodillas calentitas. Mantiene para cuando uno está lloviendo y eso que no puede salir afuera, hace ejercicio. Sentada ahí. Pero muy bien. Está con su hijo ahora. Ahora estoy acá. Con el con Mario. El panadero. El panadero. ¿Y hace rico el pan o no? ¿O es más o menos? Hace, queda bien el pan. El Mario.
Nos lo convidamos con el... Pero cómo no, es riquísimo, sí, cómo no. Bueno, le agradecemos mucho estos minutos porque sabemos que usted a veces tiene ganas de poner... Aunque hoy se puso muy coqueta, yo para mí que nos estaba esperando. ¿Nos estaba esperando? Ah, qué bien. Bueno, ¿se alegra que lo hubiéramos visitado? No, no. Yo ahora en la vez es que he ido al hospital. Yo nunca había ido al hospital, no había tomado un remedio, nada. Ahora la mejor sí. Alguno, a veces. Alguno. Nada más tomó, no tomaba bebidas cuando era. Nada. Nada de no, eso. No, no, no. Claro. Trabajo de alimento. Bueno, un consejo para llegar a 108 años. ¿Qué hay que hacer? ¿Trabajar? Sí, ahora. Ahora no, 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 no sirvo para nada, vamos a decir. Bueno, pero son unos cuantos añitos, ¿eh? 108 es un montón de días. Sí, sí. Y que sabemos que por la por cómo era la vida antes, quizás sean un poquitito más, ¿verdad? Sí, sí. Porque a veces se demoraba un poco, y por eso dijimos hoy que tenía 94 coquetamente, bueno, pero son 108. Sí, sí. Cuando la ciudad cumplió 100 años, tenía 106 y ahora tiene 102 barriles, claro, o sea que son 108 años. Bueno, déjeme un saludo para mucha gente que la va a ver por ahí. Bueno, y no sé, algo, dígales que los quiere mucho. Saludos a varias, Javi. Conociendo. Que la conoce. Marín Carabajal. Sí. Ahí trabajé también. Le crió todos los hijos. Sí, sí. Todito. Sí, que todos los hijos. Todos los hijos, sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Se acuerda de todos ellos? Me acuerdo de todos ellos. De Luis, de Chico, Manolín. Qué bien, qué maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, don Fernando, que está ahí tomándonos unas hermosas fotos para que lo vean los nietos, después los bisnietos. Le deseamos un gustazo haberla visto. Nietos tengo unos cuantos. Sí, te da el ancho, ponete por aquí. Con Fernando, que está haciendo las tomas ahí, le agradecemos mucho este ratito. Y bueno, y la vamos a seguir visitando, ¿eh? Sí, el año sí. Que viene venimos y le comemos, ¿sabe qué? Un buen pan calentito a Mario, a su hijo. Bueno. Para agradecerle la visita. Muchas gracias, Isolina. Bueno, una nota diferente que hicimos hoy después de 2 años de haberla visitado, cuando la Varela cumplió 100 años. Estamos con Isolina Silva, con Fernando acá, que nos recibió. Que nos recibió en su casa. Y bueno, y con un su invento que, ojo, no lo hagan porque está patentado por Isolina Silva, ¿eh? Ese invento de la botellita en la pierna para mantener la actividad con 108 años es de ella. Que tengan un buen día, hasta pronto. Una abuela acá que todos la conocemos. Yo no soy de acá, ustedes ya saben, pero bueno, me considero uno más. Cuando llegué ya la conocía, es Isolina Silva Maldonado. Muchas gracias por recibirnos en su casa, ¿eh? Muy bien, dígame una cosa, vamos a empezar por el comienzo. Por cuando era chica, ¿cómo era esto acá? Había muy poquitas casas, ¿no? Sí, había. Yo nací allá en el Pilar, en el Juan Miguel o las Cuacas. Ahí nació usted. ¿Era una estancia, un campo? ¿Qué era? Sí, había policlín, había almacén. Había escuela, había todo. Era como un pueblito. Era como un pueblito, sí. Ahí está. Qué bueno, ¿no? Y ahí fue la escuela, no fue la escuela. No. Era muy chica. Seguro. Allí era muy chica. Mis padrinos fueron dos gallegos que murieron en Transilce. ¿Y eran muchos hermanos ustedes? ¿Eran más hermanos? Sí. ¿Eran más hermanos tenía? Tengo más hermanos. Ahí está. Tiene más hermanos. Bueno, ¿y de ahí qué hizo? ¿Se fue a trabajar en una estancia? ¿Cómo fue? Cuando tenía 15 años, póngale. Trabajé en estancia, en campo, en chacra. ¿Usted trabajó en el trigo? ¿Cortando trigo trabajó? No, cortando trigo no. ¿Pero en chacras? Cortando girasol y maíz. Era duro eso, ¿no? Y arrancando boniato. ¿Cuántas horas? ¿Arrancaban a la madrugada y terminaban de noche?
Sí, en ese tiempo sí. Se empezaba a las 6 más o menos y se terminaba a las 6:30, 7. O sea, de sol a sol, no había vuelta. Sí, sí. ¿Y sábado y domingo? Sábado y domingo, todos los días recorrí. No había para salir ni a bailar siquiera. No, ahí no. ¿Y iban, iban así por buscando trabajo, por alguna chacra? ¿O ya lo llamaban ustedes? Nos combinábamos con una, con Carmela Corbalán. Nos combinábamos y íbamos a trabajar una chacra de Florentino Méndez. Y ahí ya tenían trabajo siempre. Porque sí, ahí teníamos trabajo. Plantaba mucho el hombre. Sí, sí, plantaba para vender. Bueno, pero era todo con caballos y bueyes. Sí, con caballo y a cuerpo. ¿Usted cómo les daban un bolso o una cosa con las mudas para ir poniendo de a una? ¿Cómo hacían cuando tenían? No, veníamos a las 12 y pico veníamos y nos íbamos a enfermar. Nos daban la comida. Pero para plantar las mudas. Ah, para plantar. ¿Le daban un bolso y ponían de a una? Sí, de a una. Wow. De a una ponían. ¿Horas agachadas? Sí. Con un palito y... Sí, claro. Qué duro eso, ¿no? Era difícil, ¿no? Para las manos, al menos. Era terrible, pero nosotros ¿no? trabajábamos. Bueno, y cuando ya fue un poquito más grande, ¿iba algún bailongo, esas cosas de la campaña, no? ¿Cómo era esa actividad? No, en la campaña no había muchos bailes. No había bailes. ¿Todo trabajo? Era trabajo nomás. ¿Qué? No, eso no se usaba antes mucho. Era distinto la crianza de antes que la de ahora. Ahí está, sí. El tema de venir a, no sé, a Varela, porque Varela era había el molino que estaba acá. Sí, aquí en el, bueno, después de grande ya me vine para el pueblo a trabajar. Claro. Dejaron la chacra y nos vinimos para el pueblo. Ahí ya cambió, porque acá tenía más gente, más cosas. Ah, ya sí. Claro. Sí, después falleció él y... Claro, se quedó sola. Y ya dejaron todo. Seguro, claro. Ya tuvo que venir para acá, loco. Sí. La policlínica se dejó, la capilla también. Ahí está. Porque había capillas también. Claro, seguro. Y... Era una estancia grande. Y acá en Varela, cuando vino, ya empezó a trabajar en casa de familia, en sí, algunos trabajos, o en quintas también. Siempre aquí en Varela trabajé en casa de familia. O sea que vio nacer y crecer a muchos gurises. Sí. ¿A todos los crios? Sí, a todos. ¿Conoce a todos? Sí. ¿En varias casas trabajó? Sí, trabajé en varias casas. Trabajé en los Japón, trabajé en lo de... En lo de Manolín. Sí, señor. Ahí trabajó mucho tiempo. Trabajé mucho. Y después trabajé en Don Rogelio de León y con Casarón. Con Casarón no trabajé poco. Usted trabajó en un hotel también. Ahí yo también la conocí en el hotel de Escanendo. Vio que yo la conocí ahí cuando fui al hotel. 6 años trabajé ahí. Ahí está. Estaba ahí cuando yo llegué acá, justamente. Sí, ahí trabajé 6 años. Ahí está. Bueno, hacía todo, limpiaba, atendía y después para la casa y hacía todo. Lavaba para todo el hotel, lavaba. Bastante, ¿no? Sí, bastante, sí, porque antes había muchos clientes, muchos pensionistas. Claro. A donde estaba el escribano Ibarra. ¿Ah, sí? Uno que le decían el... No importa si no se acuerda. Alguien que era pícaro, que usted se acuerda bien porque tenía siempre alguna salida. Pablo le decían a uno que se fue para Zapicán, para Alascán. Ahí está. Ese también estaba ahí. Sí, ese también trabajó ahí. Pero qué bien, ¿no? ¿Y en su casa tenía alguna quinta? ¿Siempre tuvo alguna quinta cuando llegaba tarde? Venía, sí. Había quinta, sí. ¿Le gusta eso? Y criaba gallinas, criaba patos, vendía para la granja. Porque con eso más vestía los gurisos para mandarlos a la escuela y comíamos. Sí, y sí. Y después suelto. ¿En la granja nunca trabajó? No, en la granja nunca trabajé.
ahí, porque era duro eso también, ¿no? Era duro, pero no, en la granja nunca trabajé. Ahí está. Siempre así, haciendo la limpieza, sí, en la quintita y criando animales. Sí, los animales, sí, me acuerdo. Criaba animales para... Yo para vender, usted se llevaba, usted llevaba unos baldecitos todos los días. Sí. Así la conocí yo. Sí, sí. Me acuerdo bien, sí, cómo no. Llevando. Criaba perros. Claro, claro, para vendía y bueno. ¿Cómo era para negociar? Era buena para negociar porque vio que los compradores siempre le ponen menos. Usted sí decía, no, vale tanto porque es mío. Así, sí, ¿cómo sí hacía? Era... Ay, a veces me decían, dijo, déjalo que yo te los venda. No, no, se los venda. Se los venda a mi gusto, le. Ah, seguro, porque en todo el mundo y a todo momento siempre hay pícaros en esas, sí, cosas, sí, ¿no? Seguro.